Entonces, lo único que les advierto a los que no hayan salido electos, que no hayan sido favorecidos por el voto popular, que no se vayan a alocar. Es juego, estamos jugando. Nada de que nosotros que bloqueó Reforma. Van a ver, hijos de la chica. Y me voy a quejar y le suelto al tigre. No, ¿qué traes? ¿Qué traes, hijo? Es juego. Hay que saber jugar con las reglas y también entender que ya el juego se terminó. Ya los tres cochinitos están en la cama, ya. Los tres pronto roncarán. Ya no se aloquen. Es una luego, fiesta. Sí, hombre, y luego dentro de 3 años, y para la cosa del Congreso y eso, pues haremos otra fiesta más chiquita, no tan grande, porque no nos da la patria para gastos, y en 6 años les haremos otra más grande. Todos están muy bien. Entonces, yo lo veo bien, todo está bajo control. La que se me andaba desguacalando fue Marichuy. Marichuy se me andaba desguacalando, y que yo también quiero participar en la fregada. Marichuy, ¿cómo vas a participar tu hija? Tú no participas. No, pero ¿por qué yo no? Y la fregada. Porque nomás representas a 25 millones de personas de este país. Entonces no alcanzas. No alcanzas y le tuve que decir, comadre, porque Marichuy, yo me llevo bien con ella, sí, es buena amiga. Mire. Yo le dije, Marichuy, esta vez no juegues. No puedes, aguántate, ahí será para la siguiente, y todo lo demás está muy bajo control. Así es. Y entonces, todo va a salir bien, va a salir muy bien, ya verás tú. Pues, casi ya a punto de irnos, algo que usted quiera agregar, que su servidor, si su servilleta, su servidor, porque soy de Nueva York también, no le haya preguntado. Sí, mire, yo les quiero decir, porque este muchachito, Lorenzo Córdoba, es... Francamente, me estás oyendo inútil, como dice mi comadre Paquita, la del barrio. No, hombre, qué barbaridad. Entonces, yo acabo de hablar con el obispo Chilpancingo. Ah, mire. El obispo Chilpancingo vino a verme y a agradecerme unas obras de infraestructura que hice ahí por Guerrero. Él, a nombre de la comunidad, de su grey, de su rebaño, dijo él. Me vino a agradecer, me dijo, mire, padrino, muchas gracias porque nos sentó, aquí nos puso el agua y todo, no por deseárselos a dar en Iztapalapa, ¿verdad? Pero acá ya tienen agua, la puse yo. Entonces vino a darme las gracias, como toda gente decente y comodidad. Y entonces, como vino el obispo Chilpancingo a darme las gracias, pues sacamos un poquillo de bacanora, que yo tengo por ahí, le dije, ¿qué pasó, mi chava? Porque se llama Salvador. Mi chava, ¿quieres un fly? ¿Un pegue? Dijo, no, pues hasta dos. De ver si, bueno, luego te vaya a decir allá, iba yo a decir su señora, pero creo que le iba yo a balconear. Allá la gente que te espera, pues para no decir. Luego dicen que llegas tumbando puertas y pidiendo prestar. No, tú no te preocupes, yo cuando estoy servido es cuando mejor manejo, me dijo, no vais a manejar mi helicóptero, vayas a ir a dar aquí a las Islas Marías, ya ves que estamos más o menos enfrente, sí. No, espérame tantito, que te lleve un bicho verde, bueno, total, sacamos la criatura de a 3 litros y la bautizamos, así. Y ya entrados en gastos, me dijo, yo te quiero pedir un favor. Dije, yo ya salió el cobre, te voy a pedir dinero o algo así. Pues. Le dije, ¿qué se te ofrece? Me dijo, no, es que yo tengo una petición que hacerte, lo que tú quieras. Me dijo, fíjate que aquí en Guerrero, de donde yo vengo, tu gente se ha quebrado 12 candidatos. Hombre. 12, le dije, 12, a mí me dieron las cuentas más y me cobraron de más, chicos, de la mañana, dije yo. ¿Cómo que 12 y a mí me están pasando la factura de 24? No, creo que me están transando estos güeyes, van a ver. Total, me dijo, no, son 12 y como 70 en todo el país, en este periodo electoral. Le dije, pues sí, pero pues es que también, mano, se pasan de lanzas, andan prometiendo ahí, sacando firmas checas. Y entonces eso es indigna, que se burlen de la gente, cuerdas, cabrón. Me dijo, no, hombre, no, espérate, padrino, no seas así. Dame chance, ya no te bajes a ninguno. Como ya me agarró medio intróspido, le dije yo, está bien.
pero no incondicionalmente. No, eso no puede ser así. Entonces, le puse dos condiciones. Que doy a conocer al pueblo de México para que tomen nota bien apuntado. Le dije, mira, chavo, está bien, tú me lo estás pidiendo, está bien. No me quiebro ya nadie con dos condiciones, güey. Fíjate bien para que luego no haya que no entendí sí. Que la interpretación del... No, nada. Dije, la primera, fíjate bien, es que no compren el voto del pueblo. No le han de tanto dinero a la gente para el voto del pueblo. No, ni un centavo. Si la gente necesita dinero, yo se los doy. Ustedes no les den dinero a la gente. Que la gente derechamente diga, voto por este o no voto por este. Pues sí. Bueno, total, el que decide soy yo quien se queda, ¿verdad? ¿Qué más da? Pero entonces no le den dinero a la gente. Bueno, esa fue la primera, me dijo Chava. Muy bien, eso me parece correcto. Luego dijo la gente, no quiere mocharse con lo que le dieron por el voto para la limosna y eso sí calienta. Sí, le dije, sí, también entre otras implicaciones. Muy bien. Y la segunda me dijo, ¿cuál es la segunda condición? Le dije, esa está más rigurosa todavía. Me dijo, ¿cuál es la segunda? Le dije, la segunda, fíjense bien, señores candidatos, de una vez están a tiempo de arrepentirse y decirse, mejor no voy, me quedo trabajando en la iniciativa privada. ¿Ya? La segunda es que no le anden prometiendo cosas al pueblo que no le van a cumplir. Entonces, que nada, que les voy a poner el alumbrado público aquí en este pueblo y la fregada, y llevamos 2 años de gobierno y no hay nada de alumbrado público. Lamento decirles que como yo me enteré, ya no lo pusieron, ya no pusieron el alumbrado público, será tarea del que siga. Se los advierto de una vez. Nadie andarse burlando de la gente, hijos de la fregada. Que y sí, les prometo, el otro día dijo un candidato, dijo, voy a dar 2.500 pesos a cada madre soltera. 2.500 pesos, dije yo, pues no se los da ni su viejo. ¿De dónde va a salir esa lana? ¿Qué traes 2.500 pesos? ¿Qué va a dar este hombre si es más martillo? Si yo lo conozco, ¿cuándo ha pagado siquiera las birrias? Pues no hemos platicado. Entonces, dije yo, pero vas a ver, nomás no cumples. El otro que no, el otro sí se mandó, dijo. ¿Ustedes saben cuántos habitantes somos en México? Pues... somos 120 millones de habitantes. Más o menos. Más o menos. Y eso que mi tía Evita y mi tía Celia ya se desactivaron, porque ahorita ya seríamos como 120 y 500 más. Pero bueno, entonces, somos 120. Y dijo este candidato, de cuyo nombre no voy a hacer mención, dijo, voy a hacer un programa social adecuado a cada ciudadano. Entonces, ahora sí que se une el sapo a la pedrada. Dije yo, no hombre, ¿y con qué computadora? ¿Qué traes tú, qué un programa social para cada persona, adecuado a las necesidades de cada persona? Dije, no te la jales, eso no puede ser, pero deje lo que llegue y ahora cumples. Y si no cumples, vas a tragar flores, pero por la raíz, ya verás. Dices tú, pues, ¿cómo va a ser? Me dijo, muy bueno, tienes razón. Dos cosas que les voy a decir, infelices. Que no compren el voto y que no anden prometiendo cosas que no van a cumplir porque me los bajo. Bueno, esas fueron las dos condiciones. Dijimos un cruzadito, salud, compadre, la fregada. Y entonces me quedé yo pensando y dije, bueno, pero si yo soy la garantía de la democracia electoral, ¿para qué chingos quiero a Lorenzo Córdoba? Y el INE se sale recaro, la madre esa hierba aburrida. Dije yo, no, garantiza más la democracia electoral, mi AK-47 y mi banda acá, que el pinche INE. Entonces, ¿para qué lo queremos? Dijo Chava, tienes razón. ¿Verdad? Tienes razón que se vaya el INE. Avísamele a Lorenzo que ya nada más vaya, apague la luz, que no me deje la luz prendida, porque está carísimo, estos de CBS mandan, y cierre bien con llave para que no se les vaya a colar ahí un paracaidista, y entregue las llaves. Ya, esa madre no sirve. Yo garantizo la democracia electoral. Entonces, eso va a ser. La gente, como último ya, para remate mi mensaje, por favor, no se me aloquen, es un juego. Estamos jugando. Nada de que ya no quedé contento y soy el presidente o la presidenta legítima y me pongo la tricolor ahí en el sol. ¿Qué traen, hombre?
Seriedad, compañero, seriedad. Ya, entiendan. Los vamos a dejar que opinen, que más quieren. Ahora, tampoco las cosas son así, Eva. Los que decidimos somos nosotros. Entonces nosotros vamos a decidir y lo vamos a hacer pensando en el bien de ustedes y de la prosperidad de la patria. Así es. Entonces le agradezco a usted mucho, señor. No, no. Chon Soski. Así es, muchas gracias. Si tiene usted algún problema con estos cuates de verde o los otros gringos que luego andan aquí disque pastoreando estos de la DEA y esos... De la CIA. Sí. FBI. Usted me echa un telefonazo, sí. Me dice, padrino, aquí estos güeyes dicen que sus órdenes no valen y ya verá. Yo los aplaco. Así es. Entonces... Quédense tranquilos, muchachos. Agradezco aquí, como se dice ahora, el espacio, que es mío, no es por nada, ya digo, es mi jardín. Sí. ¿Cuál espacio me están cediendo? Pero bueno, lo agradezco, lo saludo a usted, agradezco al compañero que está en los controles técnicos, que ya también ahorita está que rechina de tanta que se metió. Y a usted y a todo el pueblo de México. Así y, es. Quédense tranquilos, yo garantizo aquí toda la onda. Un aplauso para el señor E igual a MC al cuadrado. Más claro, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle, nada más despedirnos, ustedes amables teleauditorio, que estamos exactamente en el noreste del país. ¿Verdad? Preciso y conciso, usted nomás... Mira este jardín hermoso. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes por su amable visión. Muchas gracias.